Me pareció lamentable el discurso del presidente. Discúlpeme, señor presidente, yo soy una ciudadana que paga sus impuestos y tengo derecho a expresar mis sentimientos y mis ideas. Lamentable me pareció, colocándose los anteojos, leyendo, no debió leer. Un presidente en un momento así se improvisa con el corazón, con el alma, con el cerebro. Pero se le dice, se le explica a la población qué es lo que está pasando. Nadie nos ha explicado qué es lo que está sucediendo, nadie. Y además la renuncia del ministro de Economía, que el público, la ciudadanía lo reclamaba, debió anunciarlo el presidente de la Nación, eso es evidente. O sea que estamos huérfanos de información. Ustedes ven que se escapan todos los funcionarios, nadie quiere hablar, entran a la Casa de Gobierno y se escapan todos, se van. Nadie quiere hablar, nadie quiere decir nada, no sabemos nada. Es muy difícil hacer un programa de televisión como el mío hoy en estas condiciones. Yo les pido disculpas desde ya porque voy a hacer la venta comercial, esto hay que hacerlo sí o sí. No voy a hacer descripción de mi ropa, cambiamos a último momento nuestra programación, nuestros invitados. Pido disculpas a aquellos invitados que teníamos hoy y que por razones que ustedes entenderán no van a estar hoy con nosotros. Por supuesto no voy a hacer descripción de ropa, pero no sé, ¿quieren que hagamos los comerciales, chicos, como ustedes quieran? A mí me da vergüenza, les digo la verdad. Pero bueno, la televisión vive de esto. ¿Cómo dice? Hoy es 20 de diciembre del año 2001 y es nuestra emisión número 2277. Pero recuerden el día de ayer, ¿eh? No hay que olvidarlo. No hay que olvidarlo. Bueno.